Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este canal y a un nuevo video. Mi nombre es Karen Pupiales y si tú eres nuevo por aquí, pues te invito para que te suscribas y así no te perderás ninguno de mis videos. Bueno, como se pudieron dar cuenta por el título abajo, hoy voy a estar dándoles 20 ideitas para que hagan videos para su canal de YouTube. Yo sé que personas como yo que apenas están empezando o que ya empezaron pero todavía no tienen muy claras las ideas sobre qué van a hacer su próximo video, pues aquí les traigo unas ideitas que espero les guste y las pongan en práctica. Yo sé que videos como estos hay bastantes en YouTube, pero pues yo también quiero ser parte de esas personas que ayudamos a los demás a salir adelante. Así que espero les guste mucho este video y ahora sí, comencemos. Bueno, la primera puede ser reaccionando a fotos viejas. La segunda puede ser un tour por tu cuarto o por tu casa. La tercera puede ser hacer una rutina de mañana, tarde o noche, la que tú quieras, pero una rutina de algo. La cuarta puede ser reaccionando a videos viejos, reaccionando a videos asquerosos o reaccionando a videos graciosos. La quinta idea puedes hacer qué hay en mi celular, donde muestro tus fotos, tus videos, todo lo que hay en tu celular. La sexta puedes hacer un story time donde cuentes algo importante de tu vida. La séptima idea la puedes hacer sobre peinados. La octava idea la puedes hacer sobre outfits, sobre lo que tú quieras. La novena idea la puedes hacer sobre imitando fotos Tumblr. La décima idea la puedes hacer sobre creando fotos Tumblr. 11. Un día conmigo. 12. Ideas para videos de YouTube. 13. Un tutorial sobre lo que tú sepas hacer y creas que te va súper bien haciéndolo. 14. Un tag de tus canciones favoritas. 15. Probando trucos raros de internet. 16. ¿Cómo edito mis videos? Si eres muy bueno editando videos, pues grábate haciéndolo y muestra a la comunidad cómo lo haces. 17. Lo que pedí versus lo que recibí. 18. Haz una rutina de ejercicios. 19. 50 cosas sobre mí, pero si tú quieres puedes hacer 20, 25 o hasta 100 cosas sobre mí. Lo importante es que lo hagas para que las demás personas te puedan conocer. Además, te va a servir si apenas estás empezando o ya empezaste. 20. ¿Cómo edito mis fotos? Si tú eres bueno editando fotos, pues muestra cómo lo haces, qué aplicaciones usas para mostrarle a tu audiencia cómo quedan tus fotos y cómo es más fácil editarlas. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero les haya gustado y si les gustó, pues no olvides regalarme tu lindo like y lo más importante es que este video les haya servido, que haya sido de una gran ayuda para ustedes, para los que apenas están empezando o los que ya empezaron, no importa, uno a veces se queda sin ideas, pero bueno, espero que este video les haya servido mucho, mucho y si Dios permite, pues nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye!